Alimentos de Zamora ha aglutinado en las últimas décadas los productos englobados en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía y calidad en la provincia. Sin embargo, son muchos los pequeños productores y emprendedores zamoranos que, sin estar al amparo de ninguna de estas figuras, ponen en el mercado cada día productos de calidad 100% zamoranos. Por ello, desde la Diputación Provincial han puesto en marcha una iniciativa con una inversión inicial de 30.500 euros para iniciar los trámites y dar forma jurídica a lo que se ha denominado Zamora Gourmet. Hemos visto que hay muchos pequeños productores de moras, de miel, de setas, de aceite, diversos productos zamoranos que no entran en alimentos de Zamora. ¿Qué quiere la Diputación? Que esos pequeños productores, que también hacen un trabajo de promoción de los alimentos de Zamora, entren en una forma jurídica, puedan tener, optar a subvenciones y puedan optar también a ir a diversas ferias y que podamos promocionar esos productos. Es algo que nos han ido diciendo en esas visitas que hemos estado haciendo, es algo que hemos recogido de la Diputación, le vamos a dar ya la forma y esos productos que pensamos que son buenos para promocionar fuera de nuestras fronteras, pues los vamos a llevar por fin y les vamos a dar cabida, que es lo que nos estaban demandando ellos. Un nuevo sello para esos pequeños productores que no podían entrar a formar parte de Alimentos de Zamora. Bueno, Alimentos de Zamora tiene unos productos de calidad que son los vinos de Toro, vinos de Arribes, Tierras del Vino. Tenemos diferentes productos que ahora mismo, por cómo están las bases de Alimentos de Zamora, no podían entrar. Solo lo que queremos es que esos pequeños productores que hacen un trabajo excelente de producción y productivo fuera de nuestras fronteras, pues darles cabida y que puedan optar a diversas ferias, que podamos promocionar nuestros productos, que siempre decimos que hay que promocionarlos, no tanto en Zamora, que ya conocemos las setas, ya conocemos la miel, ya conocemos el aceite, queremos que se conozcan fuera de nuestras fronteras, queremos darle esa cabida y es por eso por lo que hemos buscado crear esa forma jurídica que hemos llamado Zamora Gourmet. Eso sí, imprescindible para formar parte de Zamora Gourmet será cumplir algunos estándares de calidad. Los baremos de calidad que marquemos, pero va a haber bastantes productores, miel, moras, aceite, castañas, que también lo estamos contemplando. Bueno, yo creo que son muchos productores. No te puedo decir ahora mismo el número, pero vamos a intentar englobar al máximo posible, porque además es lo que nos lo han pedido. Además, creemos que se lo merecen después de tantos años haciendo un gran trabajo y que no hayan podido acudir a esas ferias. Hay que hacer también un poco de autocrítica y no hayamos sabido darle ese reconocimiento que tiene su trabajo y su producto, por supuesto. De este nuevo distintivo podrán formar parte todo tipo de productores, principalmente de nuestros pueblos. Ahora ven una puerta abierta a la promoción conjunta a mercados que antes les eran prácticamente inaccesibles. Nosotros echábamos de menos que hubiera un apoyo institucional, es lo que queríamos, que alguien nos apoyara y poder vender nuestro producto hacia afuera. Entonces, claro, de forma individual es muy complicado hacerlo. Si estamos todos dentro, englobados de un mismo sello, entonces podremos hacer fuerza unos con otros y nos apoyaremos mutuamente, que es lo que queríamos. Y por eso nos parece muy importante que se haya creado algo así, embarcarnos todos dentro de un mismo sello. Yo creo que era algo muy necesario para poder al final fomentar la provincia. Yo siempre lo digo, con salir en el periódico diciendo que la provincia se muere, que no hay recursos, que no viene la gente, que se abandonan los sitios, con eso no se soluciona nada. Sí es verdad que tenemos mucho que agradecer, el apoyo en este caso de Diputación Provincial, y creemos que es una iniciativa buenísima para poder dar a conocer los grandes productos que tenemos en la provincia. Si es que tenemos grandes recursos, lo que pasa que yo creo que faltaba la visibilidad fuera de Zamora de los productos que tenemos. Y estos son dos ejemplos de emprendedores rurales que han decidido poner en marcha un negocio en pueblos como Morales del Vino o San Blas de Aliste. Este último arrancó junto a otros tres socios en 2011 y de lo que empezó como una afición, ahora ya es toda una realidad. Con el roble, concretamente, hemos obtenido un zarcillo de plata, que es un premio internacional en el cual vienen catadores de todo el mundo. Y actualmente los premios Vinduero hemos obtenido un arribe de oro que con la máxima puntuación encima en la categoría. Entonces, bueno, pues quiere decir, también a nivel de diseño tenemos mucho que agradecer a Javier Garduño, que es nuestro diseñador, que ha conseguido un Laus, que son los premios nacionales de diseño más importantes que hay, un bronce. Y quiere decir, bueno, pues que competíamos con Estrella Damm, con McDonald's, con empresas de mucho nivel y mucho dinero, y al final también nos ha abierto muchas puertas el tema del diseño.
Esta bodega además tiene claro que la unión hace la fuerza y forma parte de esa iniciativa de pequeñas bodegas en la zona, todas ellas muy jóvenes, como es Vinos de la Sierra de la Culebra. Además, como eje de desarrollo de la zona, también han apostado todas ellas por el enoturismo. Actualmente somos 5 bodegas. Hay una en Séjar de Aliste, Bodega Alameda. Hay otra en Figueruela, de abajo, Marina de Aliste, tiene su vino. Hay otra que es Ramayal, en Ferreruela. Hay otra en Río Frío, que es Cepar de la Culebra. Y hay otra chica, Teodora, que hace Caminos de Aliste, en Fradellos. Bueno, ¿qué decidimos? Pues al final, como todos somos del mismo estilo, pequeños y en una zona determinada, pues decidimos unirnos. La unión hace la fuerza. Al final no nos vemos como competencia, sino nos vemos como bueno, poder ir a más sitios, compartir gastos y al final es un proyecto muy similar unos y otros. Entonces, bueno, pues está resultando muy bien. La verdad que ya nos van poniendo en el sitio. Al final, si preguntas por Vinos de la Sierra de la Culebra, ya nos conocen, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Estamos en Suiza, estamos en Londres, estamos en Bélgica. Entonces, bueno, pues quiere decir que las cosas las vamos haciendo bien. Al final es que nos ubiquen en un sitio, en la provincia de Zamora, en el noroeste, pues que cuando pregunten sepan dónde está Vinos de la Sierra de Culebra. Bendita locura da nombre a una iniciativa que acaba de cumplir un año en la tierra del vino. Algo tan novedoso para esta Zamora como la elaboración del vermut. Pues la verdad que a mí siempre me ha gustado hacer vino toda la vida. No hay tradición en casa, pero sí me gustaba beber vino, me gustaba porque a mis padres les gustaba mucho, así aficionados al vino. Y digo, bueno, pues yo quería hacer algo relacionado con el vino. Y digo, y el mundo del vino estaba muy masificado, hay muchísimas bodegas. Y claro, empezamos a dar un poquito de vuelta a la tuerca al asunto y dijimos, digo, ¿por qué en vez de hacer vino no hacemos vermut? Que no hay nada de vermut Zamora. Y dicho y hecho, empezamos a poner manos a la obra y aquí lo tenemos. Bueno, el mundo del vino es complicado, es verdad que buscar también el punto exacto del vino también es complicado. Pero el vermut es complicado hasta que te vas iniciando. Es cuestión de pruebas, ensayo, error, hasta que das con la fórmula que tú quieres dar. Un año en el que su producción de 1.000 botellas al mes llega ya a buena parte de España y se está abriendo puertas en mercados internacionales como Suiza. Eso sí, las materias primas son de aquí. Nosotros el vino lo usamos aquí, de Tierra del Vino, de una bodega aquí de Tierra del Vino, y intentamos usar casi todos los botánicos de la zona nuestra. Es verdad que hay ciertos botánicos que es muy complicado encontrar aquí porque en esas variedades no las hay y las traemos de fuera. Pero es verdad, lo que es el tomillo, lo que es el orégano, lo que es la salvia, muchas de ellas son de aquí de Monte Bajo, de aquí de Zamora, para darle ese toque aromático que queremos de la zona nuestra. También con materias primas de la zona se elaboran desde hace 15 años las mermeladas Osauco, de Fornillos de Fermoselle, un pueblo en pleno Arribes del Duero con apenas 45 habitantes y 3 interesantes iniciativas empresariales. Una de ellas está las mermeladas de Teresa. La verdad es que nunca me imaginé viviendo en Fornillos, que es el pueblo de mis abuelos, y elaborando mermeladas. Pero bueno, a día de hoy estoy muy contenta de que este milagro se haya producido y aquí estamos. Pues a lo mejor me parece que tengo 100 y pico referencias, pero en el fondo es porque utilizo mogollón de especias. Y el hecho de aportar especias a una misma fruta, pues siempre tiene sabores un poquito diferentes dentro de lo mismo. Entonces me gusta mucho mezclar, la verdad es que tenemos una fruta estupenda, ahora que estoy haciendo peras y manzanas que son de toro, siempre hay que tirar del producto local, pues hago muchas variedades. Me canso siempre de hacer lo mismo, entonces por ejemplo si se me acaba la de pera con romero, pues igual hago, pues yo qué sé, pera le pongo un anís estrellado y le añado un poquito de naranja, o le pongo zumo de limón con la cáscara de limón, en fin, que varío todo lo que puedo. Siempre hay que dar prioridad a la fruta de estación y cuando se termina, pues ya como en todas las estaciones van viniendo cosas distintas, pues siempre se renueva un poco el menú, en este caso las mermeladas. Su comercialización se realiza prácticamente toda en tienda, ya que no tiene grandes producciones, aunque sí vende a otras tiendas por su web o con envíos directos a clientes de fuera.
Muy buena aceptación están teniendo también los huevos de la abuela, producto de calidad de las 3.000 gallinas en libertad que conforman la explotación de José María en Villalpando. Me acuerdo que mi abuela pues nos hacía unos huevos fantásticos, fantásticos, de las gallinicas pues que tenía en el corral y que le daba pues la lechuga, los sobrantes de la comida, un poco de cereales del vecino. Bueno, pues un poco ese es el sistema que yo he querido emplear en esta empresa. También aquí los productos de la zona son vitales para el mantenimiento de esta explotación en plena tierra de campos, zona cerealista por excelencia de la provincia de Zamora. Es fundamental debido, sobre todo en la ubicación en la que estamos, que Zamora sí que estamos rodeados de pequeños productores al final. Aquí tenemos una gastronomía en nuestra zona geográfica impresionante, súper extensa, y sí que es fundamental que el producto local se consuma en zonas de proximidad. ¿Debido a qué? Ya no solo por consumir productos de nuestra zona, sino porque el producto en sí pues tiene mucha más frescura, está antes en los hogares, la calidad es totalmente diferente. Un producto de calidad que está teniendo gran aceptación en los mercados y que ya puede llegar más allá. La clave está en la promoción y la difusión. Algo complicado cuando hablamos de pequeñas producciones como la de estos emprendedores rurales. Algo que se intentará subsanar con Zamora Gourmet. Ellos lo tienen claro. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que caminando solo se llega rápido, pero que caminando juntos se llega lejos. Entonces yo creo que efectivamente esta iniciativa, que aúne a todos productores pequeños a lo mejor como yo, pues podemos llegar a muchos más lugares que yendo en individual. O sea que yo, vamos, para mí es una iniciativa muy interesante. Una iniciativa de la Diputación de Zamora que podrá ver la luz en los próximos meses y que no pretende otra cosa que apoyar y visibilizar los productos de calidad de los pequeños emprendedores de nuestra provincia.